Noches a todos ustedes, espero que se escuche bien. Oh, ya vi que no, se escucha solamente en el canal derecho. Si recuerdan, el sábado pasado tuve un problema con mi micrófono porque se empezó a escuchar solamente el canal derecho y veo que desgraciadamente eso no se ha solucionado. El problema es este adaptador, este cable. Discúlpenme si... Ahí está. Creo que ahí está. No, ya no está. No sé cuál es el problema porque este cable justamente lo cuido muchísimo. Le puse una cinta específicamente para que no pasaran ese tipo de cosas. Y ahorita, por más que intento... Espero que no esté escuchando mucho ruido. Discúlpenme si es así. Sí. Ah. Bueno, desgraciadamente, otra vez, únicamente me van a escuchar en el canal derecho. Les pido mis más sinceras disculpas, pero he andado... Oh, de hecho, creo que ya quedó. Solo no sé qué hacer porque lo tengo justo en la mano el cable. Y no quiero que al soltarlo vaya a sufrir... Creo que ya vi por qué pasa. Creo que de repente piso con mi silla este cable. Muy mal, Daniel, muy, muy mal. Debo ser un poco más organizado, lo admito. Denme un segundo, nada más. Voy a ver si dejando esto aquí... Ahí está. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bienvenidos a esta nueva emisión en directo. El día de hoy es domingo. ¿No se escucha? En verdad no se escucha. Déjenme... Ok, denme un segundo. Según yo sí se debería de escuchar, pero déjenme revisar, porque el día de hoy todo ha sido muy, muy rápido. Sí lo escucho en los dos canales. ¡Ah, perfecto! Sí se escucha. Ok, muchísimas gracias a quienes ya están aquí. Denise, bienvenido. No me rindo, me da mucho gusto que no te rindas. Muchas gracias por tu comentario. Nayo, muchas gracias por avisarme que ya se escucha. A todos los que estén aquí, por favor, pasen a saludar. Díganme de dónde nos ven, de dónde nos acompañan. Si es que están trabajando en algo específicamente o qué es lo que están haciendo. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí se escucha, perfecto, me da muchísimo gusto que se escuche. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Ahora sí, ya se escucha, perfecto, me da muchísimo gusto escuchar eso. Bueno, leer eso. Perfecto, te están mintiendo. Posiblemente el problema tal vez sean tus audífonos o tus bocinas, si quieres revísalo. Pero sí, muchas gracias a todos los que me han dicho que se escucha. Y gracias por acompañarme hoy. Es domingo. Y tengo la energía un poco a tope porque acabo de concluir con un viaje. Y ahorita no saben la cantidad de problemas que tenía ahorita para poder empezar el directo. De hecho, por un momento creí que no lo iba a lograr. Pero aquí estamos ya. Muchísimas gracias a todos los que ya están saludando. En verdad me da muchísimo gusto. Gracias, Santiago. Francio, ¿qué tal? Saludos de León, Guanajuato. Guanajuato es súper lindo. Guanajuato es un estado increíble de la República. Me encanta. Bolivia. ¿Qué tal, Denis? Súper. Me da mucho gusto que anden por acá. Algo con lo que tuve problema es la lista de reproducción que usualmente utilizo para los directos. Ok, ya está funcionando. Muy bien. Poco a poco las piezas de este directo se van acoplando. Hoy es uno de esos días en los que todo sale mal. No sé ni por dónde empezar. Tenía problemas con la cámara, las pilas no estaban cargadas, el cable no me estaba funcionando de la cámara. Resolve me estaba dando muchos problemas ahorita antes con las pruebas que estaba haciendo. El micrófono otra vez no sonaba. Bueno, ahorita ya está. ¿Qué más? Ah, cuando quise empezar el directo, de repente no me dejaba el programa hacerlo y fue un pachangueo. Pero bueno, aquí estamos. Y otra cosa que les iba a mencionar es que incluso el pegamento que usualmente uso para el micrófono, lo que hago es pegarme un lavalier justo aquí, a la altura de mi pecho. Y el adhesivo que usualmente uso no lo encontré y tuve que usar otro y creo que no es tan, tan agresivo. Bueno, no es tan fuerte y tengo miedo de que de repente se caiga el micrófono. Pero esperemos que todo fluya bastante bien, esperemos que todo haya empezado aquí y empiece poco a poco a elevarse. Espero al menos que así suceda.
¿Quién más anda por acá? Daniel, hola bro, estoy emocionado por eso, me da muchísimo gusto. Santiago, saludos desde Rosarito, Baja California. Órale, me da mucho gusto que me estén viendo desde allá. Antonio, desde Perú, bienvenido Antonio. Omar, a ver cuándo haces un tutorial de cómo le haces para hacerlos en vivos. Eso estaría interesante. Creo que he mencionado en un par de ocasiones cuáles son las herramientas que utilizo en general para los directos, pero nunca he hecho como tal un tutorial de cómo hacerlos en vivos. Creo que valdría la pena, me parece una buena propuesta. Muchísimas gracias por la recomendación. No me rindo, desde Colombia, ¿qué tal? Daniel, desde Ecuador, perfecto. Nayo, desde Perú. Y estoy agradecido contigo por mostrarnos Da Vinci, que me encanta mucho. A mí también me encanta mucho. Apenas empiezo a entender lo de los nodos para la edición de color, pero me encantó. Perfecto, me da muchísimo gusto eso. Me da tanto gusto escuchar eso. Francio, tengo una pregunta. Instalé el Resolve 15 y me servía bien, pero ahora ya no me corre el Fusion. ¿Algún consejo? Ya lo reinstalé y todo y nada. Ya es la última versión. Tal vez te pasó lo mismo que a mí. No sé qué me pasó, pero justamente tuve que desinstalar el programa y volverlo a instalar. Pero a mí ya me funcionó. Sinceramente no estoy seguro. No estoy muy familiarizado con las fallas que pueda tener Resolve en esta versión, sinceramente. Falta el tutorial de cómo cobrar por un trabajo. Sí, eso es tan relativo. Pero sí podría ser un tutorial al respecto. Para los que no saben, este fin de semana, o más bien creo que nadie sabe porque solamente lo dije muy escuetamente, este fin de semana y la razón por la cual estamos haciendo este directo en domingo es porque el fin de semana, bueno, el día de ayer, o sea, el fin de semana son dos días y hoy ya regresé, pero bueno, ayer me fui a otro estado, aquí en la República Mexicana, que se llama Morelos, donde hay una parte que se llama Cuernavaca, y ahí estuve, y adicionalmente ahí, más bien, ahí tuve que ir porque me contrataron para hacer un trabajo de la cobertura de un festival que se llama Vaivén. El festival estuvo increíble. El lugar es muy, muy bonito. Se llama Jardines de México o Jardines México, no recuerdo. Si lo quieren buscar, adelante. Está increíble el lugar, está bien bonito. Está lleno de pasto, lleno de flores. Lo decoraron de manera increíble. Y aunque la música estaba bien, o sea, me gusta la electrónica, pero no soy tan fan de repente de los fans de la electrónica a veces. Pero estuvo muy, muy bueno el concierto. A nivel visual, a nivel comodidades, estuvo increíble. Y estuve haciendo la cobertura de ese festival. Y es la razón por la cual hoy estamos haciendo este directo en domingo. Me da mucho gusto que me estén acompañando por acá. Eso quiere decir que les gustan los directos. Y a pesar de que no sea en sábado, pues también están por acá. Me da muchísimo gusto. El día de hoy, no sé si ya vieron, pero vamos a estar revisando cómo hacer el efecto de las líneas de neón de estas animaciones, que son cuadro por cuadro. No desde After Effects, como ya lo vimos, sino desde Fusion en DaVinci Resolve. Entonces, va a estar muy interesante. Es algo muy sencillo, debo decir, pero hay una parte que todavía no soluciono. Y de hecho, si alguien por ahí me puede dar un consejo al respecto, ahorita que lleguemos a esa parte, lo apreciaría muchísimo. ¿Qué más? OG, Omar, ya tengo Resolve, nada más me falta la cámara. Pues en realidad, con cualquier cámara que tengas a tu alcance, es más que suficiente. Así sea la de un celular, la que te puedan prestar, la que puedas conseguir de alguna manera, con eso sería suficiente. Todos bien, me da mucho gusto. Yo instalé el Resolve, pero no me abre. Recién compré una PC para editar y no abre. Depende de cuáles sean las cualidades que tenga tu computadora. Porque eso sí, y es bien importante mencionarlo, Resolve gasta muchos recursos, digamos. Esa sería una de las partes o una de las razones por las cuales no podría convenirle a alguien utilizar DaVinci Resolve. Sí es gratis, sí es muy bueno, sí incorpora muchísimas herramientas, pero la cantidad de recursos que demanda la computadora es muchísimo. Entonces depende mucho que tengas. Si no tienes una buena tarjeta de video, va a estar muy complicado que realmente te pueda correr bien el programa. Entonces eso es lo primero a considerar, la tarjeta de video, y obviamente que no haya un cuello de botella con el procesador, con tu fuente de poder y todo eso, ¿vale? Entonces déjenme nada más revisar rápidamente que esté corriendo bien mi Resolve, porque hace rato les digo que me estaba causando ciertos problemas. Parece que todo bien, ok, perfecto. Y déjenme... to the left, ahí está. Si surgen dudas a lo largo de este directo, ya saben, pueden hacerlo directamente aquí en los comentarios. Es completamente bienvenidos todas sus sugerencias, todas sus dudas que tengan al respecto. Cualquier cosa que quieran agregar, incluso si quieren agregar algo de lo que yo esté haciendo y que no lo hayan entendido o que crean que se puede hacer de una mejor manera, es completamente bienvenido su comentario. ¿Quién más anda por acá? Libardo, gracias por el directo. ¿Por qué no los haces por Twitch? Tendrías mucho más público. No lo sé.
No sé, intenté una vez hacerlo en Mixer, de hecho, y no me funcionó. De hecho, no sé, no me gustó en general. Twitch, no sé, siento que es una plataforma completamente, o sea, no completamente para gamers, pero sí es el mercado principal. Y aparte, el mercado latino, según yo, no es tan grande. Y no sé qué tantas personas realmente usen Twitch. O sea, como encuesta rápido, nada más pongan sí o no si verían esos directos en Twitch. Digo, si usan la plataforma en general, más bien. Entonces, así rápido. De todos los que están aquí, nada más pongan sí o no si utilizan Twitch. Es más, si no la conocen, pues nada más pongan que no. Pero yo estoy casi seguro de que la mayoría no lo utiliza. Y esa sería la razón. Si la mayoría dice que sí, entonces podría considerarlo. Pero no sé, aún necesito ver eso. Pero, pues sí, estaría interesante hacerlo en Twitch, Libardo. Ahora cambié de recipiente de agua porque se me perdió mi bote de agua en el festival. Por andar de chismoso con una pelea. ¿Ven? La mayoría no usa Twitch. La mayoría... Y es normal. O sea, el mercado latino no es grande en términos de las personas que utilizan Twitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos y 2 sis. O sea, estamos hablando así directo. Del 100% de la población de este directo, el 80% no es usuario de Twitch. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no lo utilizo. Pero, pues sí, eventualmente lo haré, estoy seguro. Porque al final es una muy buena plataforma. Ok, vamos a empezar. ¿Qué dice? Yo uso Twitch, pero porque juego. Exacto. Tiene que ver mucho con el aspecto de videojuegos en general, del mercado gamer. Si notan que de repente se me va la onda, si notan que de repente me pierdo lo que sea, te amo. Es mutuo, Daniel, muchas gracias. Si de repente se me va la onda, si de repente empiezo a desvariar o digo algo que no es completamente coherente o me confundo, apelo completamente al cansancio que tengo. Estoy sumamente fatigado, pero no quería perder la oportunidad de tener este directo. Especialmente porque justamente ya sé cómo hacer el efecto de las luces neón en Fusion. Entonces, eso es justamente una de las razones por las que quiero hacer este directo. Denise, si llegas a tener muchos seguidores en Twitch, puede que te lleguen a dar un contrato en Mixer que tiene una mejor actualización de cantidad de viewers. Sí, eso sí es cierto. Pero... todavía estoy lidiando con YouTube. Sí, sí, sí me gustan sus propuestas y en verdad lo aprecio muchísimo. Solamente ahorita lo principal que yo quiero es crecer más mis números en YouTube para empezar primero fuerte con una plataforma y entonces ya con eso empezar a migrar a otras. Porque si empiezo a dedicar tiempo a otras plataformas, sea Twitch, sea Mixer o lo que sea, va a ser más complicado que... O sea, sí va a crecer todo, pero va a crecer a un ritmo, yo creo al menos, mucho menor a que si todo el tiempo se lo estoy dedicando a YouTube, que es como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, aprecio mucho sus consejos y créanme que lo voy a hacer eventualmente, solamente tranquilos, con calma, ahí poco a poco, ahí vamos a calmarnos, ¿no? Dirían por ahí. Ok, vamos a empezar. Voy a poner esto acá, espero que esté bien. Y esta toma es justamente del festival del Vaivén. Es una parte de una chica que está bailando y justamente aquí vamos a experimentar con la parte del efecto de neón. Aquí ya tengo una línea del tiempo abierta, ya tengo un tiempo seleccionado del clip que estoy utilizando y a partir de aquí, digamos que esto es algo que prácticamente todos, estoy seguro que todos ya podrían hacer sin problema, que es simplemente mandar un video a la línea del tiempo y a partir de ahí empezar a editar, ¿ok? Supongamos que ya está completa mi edición, ya tengo todos mis cortes. Perdón, no hice la transición. Algo está pasando con esto. Ah, denme un segundo, ya vi que no están viendo la pantalla que yo tengo. Ah, no. Ok, denme un segundito, ahí está. Necesito hacer esto. Ahí está, ahora sí ya deberían de poderlo ver. Sí, efectivamente, disculpen. ¿Ven? Se me empieza a ir la onda justamente por el cansancio. Ok, esta es una toma del festival. Esto es algo del público, esta chica que estaba bailando. Y estoy seguro que eso no lo voy a usar en el video que voy a entregar. Entonces, creo que queda muy bien para el tutorial. Entonces, como les decía, este es un clip que ya mandé a una línea del tiempo. ¿Todo bien? Gracias, abrazo, Daniel. Muchísimas gracias, Anjo. ¿Anjo? ¿Anjo? Eso. la ventana que tiene Twitch es... Ah, no, eso ya. Ok, vamos... ¿Qué es lo que hago a partir de esto? Una vez que yo ya tengo un clip o una edición completa,
Con mi clip seleccionado, lo que voy a hacer es irme a esta pestaña de aquí abajo que dice Fusion, que es justamente donde vamos a hacer el efecto. Denme un segundo. Fulcam, vamos por acá. Déjenme cerrar mis ventanas de acá, de acá. Ok, ok. Ok. Va, perfecto. Oye, tengo un problemita con DaVinci cuando grabo con mi Lumix GH5S en el codec. Después no puedo abrir ese archivo. ¿Qué? Cuando grabo mi con GH5 en MOV, después no puedo abrir ese archivo en Resolve. Híjole, no sé por qué sea. Puede. En realidad, nada más como consideración. Punto, el MOV no es un codec. MOV es un contenedor. Tu codec puede ser H264, que estoy casi seguro de que la GH5 usa H264. Nada, sería cuestión de revisar tu codec. Y no puedo abrirlo. Nada más dime cuál es el mensaje que te manda o qué hace el programa cuando intentas importar el archivo. Se vio que tienes abierto. No, no es cierto, no mientas, Carlos. Entonces ya tengo este clip. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Aparte de mostrarles la pantalla. Aquí lo que voy a hacer es empezar a meter los nodos. Si no han utilizado Fusion, rápidamente lo básico, que es lo que yo sé básicamente, es aquí arriba es donde está el viewer, aquí abajo es donde está mi línea del tiempo, es decir, estas líneas indican dónde empieza el clip y dónde termina, las líneas estas amarillas que están acá. Entonces yo puedo ir navegando en cualquier frame o cualquier cuadro de este clip. Aquí me marca Media In, este Media In significa lo que es mi video, y de hecho si se fijan hasta cierto punto, es muy similar a cómo funciona la pestaña de color. Si se fijan aquí de este lado, OpenFX no, nodo sí, ahí está. Ahí está. Si se fijan de este lado, aquí no dice Media In, pero este de aquí me indica justamente el nodo de Media In. Este es un efecto que voy a aplicar en este caso de color, y este es mi Media Output, ¿ok? Entonces, si se fijan en Fusion, es realmente lo mismo. La diferencia es que aquí me pone Media In, me pone Media Out, pero no me pone ningún efecto de por medio. Es literal así como viene directamente de mi espacio de edición. Hubiera ido. Estuvo muy bueno el festival y había gente increíble. Estuvo muy bueno el festival, muy, muy divertido, se los puedo asegurar. Y ya lo verán en el video que voy a subir. Se vio que... ¿Cómo puedo hacer video cinemático, por favor? Habría que definir lo que es cinemático, sea a lo que te refieres. Pero ahorita vamos a revisar eso. Ahorita les doy algunos consejos. Importo el archivo de línea del tiempo, pero no se ve nada, solo se escucha. Eso puede ser... Vas a tener que transcodificar. Resolve, de repente... Resolve es un poco quisquilloso con algunos codecs. Lo que yo te recomiendo así rápidamente es manda tu video a Handbrake. Tengo un tutorial específicamente de eso. A rato se los paso si quieren, nada más recuérdenme al final del directo. Y ya que lo transcodificas, vas a poder trabajar con él sin ningún problema. Incluso podrías hacerlo en Media Encoder. Si tienes Premiere o Media Encoder, transcodifícalo a un codec ProRes y no vas a tener problema. Man, ¿por qué se escucha raro? No sé, déjenme ver. Denme un segundo. ¿Se escucha raro? Uno, dos, dos, dos. A ver, espérenme. Otra vez perdí mi cable. ¿Se escucha raro? Si alguien más escucha raro lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, avísenme por favor, solamente para ver si hay algo que corregir. Ahorita no estoy monitoreando porque no tenía mis audífonos preparados, porque pues llegué del viaje hace un par de horas. Pero déjenme monitorear rápidamente, solamente para revisar si hay algún problema con el audio. Ah, no. No, de hecho no. Se escucha bien, según yo. Ah, ya tiré mis audífonos. Muy mal. Anyway. Regresamos a Fusion. Entonces, ya que estamos en Fusion, lo que voy a hacer es empezar a crear mis nodos de efectos. ¿Cómo voy a hacer esto? Si ustedes aprietan control y la tecla de espacio, control, espacio, les va a aparecer automáticamente esta ventana de aquí. Aquí están todos los efectos que ustedes pueden meter y que al mismo tiempo son nodos. El primero que yo voy a usar es uno que se llama background. Lo que es el background es simplemente un fondo en el cual yo voy a poder poner la animación que voy a realizar. En este caso le voy a poner este, y ya que está seleccionado le puedo poner enter o le puedo poner aquí en el botón de add
y automáticamente me va a aparecer este nodo, ¿ok? No, este nodo no hace nada como tal, porque ni siquiera está conectado al media in. Es como si estuviera flotando, es un efecto que está por ahí. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a dejar seleccionado. Otra vez aprieto control y la barra espaciadora para llamar a esta ventana. Y a partir de aquí voy a poner otro que se llama paint. Está seleccionado, le pongo en add. Y entonces vean cómo se van agregando estos nodos. Y finalmente voy a agregar otro que se va a llamar glow. Puedo prácticamente escoger cualquiera de estos. Yo estuve experimentando con soft glow y me funcionó bastante bien. Y lo último, déjenme leer rápido los comentarios. Tu cable del micro está mal. Si de repente se escucha raro, en verdad les pido una disculpa tremenda. Ah, sí. Ya vi que otra vez nada más está escuchando del lado derecho. Uy, disculpen, ahí hubo un ruido. Ok, ya está otra vez. Ya está escuchando los dos canales. Disculpen, sí, efectivamente mi cable está mal. No sé qué le pasó. Voy a tener que revisarlo, comprar otro básicamente. Pero bueno, muchas gracias por el aviso. Se escucha de un solo lado. Ya lo revisé. Muchas gracias. Se escucha, bla, 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 video cinematográfico. Ahora, sendo, sumen, ok, gracias, Anjo. Ok, ya resolví lo del, ¿cómo se llama? Lo del audio, discúlpenme. Ahí está. Entonces, ya tengo el soft glow, ya tengo mi paint, ya tengo mi background. Lo que voy a usar a continuación es un nodo que se llama merge. Lo que hace este nodo de merge es específicamente juntar dos capas, ¿ok? Entonces, una vez que yo lo llamo, aquí está mi nodo de merge, aquí no lo conecté a ningún lado. Si tienen duda de cómo conectar cuando es un nodo de merge, si ustedes ponen el mouse encima de cualquiera de las flechitas, aquí les dice en este caso que este es para el foreground. El foreground es lo que está adelante. En inglés es foreground, lo que está adelante, y background es lo que está atrás. En este caso, esta mano es foreground y esta es background. El paint lo que quiero es que esté en la parte de enfrente, porque si pongo mi video en el foreground, adelante, lo que va a pasar es que cuando yo pinte aquí atrás, pues no se va a ver nada. Entonces lo que voy a hacer es conectar esto al foreground y el media in lo voy a desconectar de acá del media out. Lo único que hago es darle clic aquí y se desconecta automáticamente. Vean cómo ya no se ve nada aquí arriba. Y voy a mandar esto a este de aquí atrás, que si yo pongo el cursor allá arriba, me va a poner que ese es el background. Entonces conecto mi media in al background y finalmente esta salida la voy a mandar justamente al media out, ¿ok? Lo que va a pasar es que se va a poner completamente negro la pantalla. ¿Por qué? Porque en el foreground tengo esto, pero adicionalmente tengo este background, digamos que este sólido negro. Lo que tengo que hacer únicamente es bajarle el alfa, que es de este lado, y entonces ya se ve otra vez mi video. La razón por la cual yo necesito esto es porque si no el paint no se va a ver en ninguna parte. Entonces nada más tengo que considerar que necesito este nodo únicamente para que se vea mi paint, ¿ok? Los leo rápidamente, ¿se escucha perfecto? Muy bien, ok, perfecto. Qué bueno que ya se escucha muy bien, me da mucho gusto. Voy a tomar un poco de agua. No, lo voy a dejar así. Voy a tomar un poco de agua porque mi garganta se está empezando a destrozar. ¿Qué tal, Álvaro? Saludos desde Bolivia. Me da mucho gusto que me veas desde Bolivia, Álvaro. Muchas, muchas gracias, de verdad. Déjeme tomar de agua. Ok. Entonces, ya tengo todo esto. Créanme, es de todo lo que hay que hacer en Fusion para que funcione este efecto, esa es la parte más complicada. En realidad, es muy, muy simple. Si alguien se perdió, espero que no. Después de todo, haré el tutorial completo. Ok, a partir de aquí, lo único que voy a hacer es irme al inicio de cualquier parte en donde quiera que se aplique este efecto. No importa dónde sea, el punto es que sea al principio de donde yo quiero que sea el efecto. Lo ideal sería que fuera justamente al principio del clip, porque pues por eso lo corté así. Entonces, una vez que ya estoy aquí al inicio de este clip, lo que voy a hacer a continuación es, con este nodo seleccionado, si se fijan, el cursor ya tiene un círculo verde. Ese círculo lo que va a hacer es que cuando yo doy clic y arrastro, va a pintar directamente sobre el cuadro. Entonces lo que tengo que hacer aquí nada más es ver de qué tamaño quiero que sea este stroke, esta línea. Si yo no lo quiero que sea así, le doy control Z para deshacer, o command Z si están en Mac. Y lo único que voy a hacer es aquí arriba en Brush Controls, lo único que voy a hacer es desplegar este menú y le voy a reducir un poco el tamaño. Aquí depende completamente, esto es completamente subjetivo, depende cuál sea su intención o en qué parte quieran hacer el efecto. En este caso, supongamos que yo quiero marcar
sus lentes. Bueno, no sé. Tal vez quiero marcar su brazo. Vamos a marcar su brazo. Entonces, si yo quiero marcarlo así, va a estar muy grueso ese trazo. Entonces, lo voy a hacer un poco más delgado. Ahí está. En este caso, a mí me funciona de ese tamaño el trazo. Entonces, lo que voy a hacer es, ya que asigné el tamaño que tienen mis líneas, me voy a ir al efecto de soft glow y aquí voy a decidir de qué color y de qué manera se va a aplicar este glow o este brillo. Entonces, me voy a ir aquí abajo en color scale y aquí puedo modificar el color. Si yo le agrego rojo y le agrego un poco de azul, lo que va a resultar es un tono rosado. Entonces, ese tono me parece bastante agradable y aquí arriba en threshold yo puedo aumentarlo o disminuirlo dependiendo qué tan intenso quiero que sea. Entre más a la izquierda o más pegado al cero esté este valor, va a ser más brilloso el efecto. Y en gain va a ser al contrario. Ahí es como qué tanto brillo quiero para el efecto. En este caso no quiero que sea tanto. Creo que con eso es más que suficiente. Y el tamaño del glow lo voy a aumentar un poco. Ahí está. Y aquí todo es completamente a gusto de como ustedes lo quieran hacer en realidad. Pero a mí me gusta que sea un poco intenso. Nada, es que no se pierda por completo los bordes. Creo que con eso es más que suficiente. Y el color solamente lo voy a modificar un poco. Le voy a quitar un poco de verde. No, así está bien. Así me gusta. Ok. Lo voy a dejar así completamente. Y ahora este trazo no lo voy a usar. Solamente lo estaba usando de prueba. Entonces lo único que voy a hacer es... puedo hacerlo de varias maneras. Lo que voy a hacer simplemente es borrarlo. Si yo agarro esta parte de la goma y la utilizo aquí arriba, solamente le voy a poner size de este lado, 0.063, y voy a borrar esta línea y ya no la tengo. Y después selecciono otra vez esto. Ay, no, es este. Acá, acá y acá. Ok, nada más vuelvo a disminuir este trazo. La regué ahí. Ok, un poco menos. Ahí estamos, con eso suficiente. Ok, ahora sí, estoy en mi primer cuadro y ya puedo empezar a dibujar. Yo les recomendaría, si tienen acceso a una stylus con su tableta, sería lo mejor que pueden hacer. Si no tienen acceso a eso, con el mouse es más que suficiente. No es que no se pueda, solamente es un poco más complicado porque se vuelve más difícil de hacer. Lo único que estoy haciendo aquí es bajar esta división y arrastrar esto para acá para que sea más grande mi espacio de trabajo y no estar lidiando con problemas de el tamaño de mi espacio de trabajo. Entonces, en este caso, ya estoy probando esto. Funciona perfectamente. Control Z para deshacer. Y déjenme leerlos rápidamente. ¿Se puede usar tableta digitalizada en el Resolve? Sí, sí, es justamente lo que estoy haciendo ahorita y funciona perfectamente. ¿Recomiendas el Resolve para hacer videos en YouTube? Sí y no. Sí lo recomiendo porque al final del día es una herramienta muy, muy completa. Sí lo recomiendo porque puedes hacer de todo en Resolve. Aquí la única limitante sería los recursos de tu computadora. Si lo puedes usar sin problemas, adelante. Sí, o sea, es completamente útil, es una herramienta completamente profesional y se puede utilizar sin ningún problema. No me sale la vista previa del clip. Si no te sale la vista previa, lo único que hay que revisar, eso qué bueno que lo mencionan, lo único que hay que revisar cuando estén trabajando con este tipo de cosas, déjenme ver, ahí está. Cuando estén trabajando aquí, lo único que tienen que revisar en los nodos, no sé si alcancen a ver, yo esperaría que sí, pero aquí abajo hay dos circulitos pequeños, uno está en gris y el otro está en blanco. Esto quiere decir que este media out se está yendo al visor número 2, que es este. ¿A qué me refiero? Aquí, aunque está completamente en gris, este es otro visor, es el visor número 1. ¿Cómo lo asigno? Si yo le doy clic, ya con este nodo seleccionado, aprieto el número 1 de mi teclado, automáticamente vean cómo ese media output también me está apareciendo del lado izquierdo, en el visor número 1. Si yo, por ejemplo, solamente quiero ver, no sé, cualquiera de estos nodos en cualquiera de estos visores de aquí arriba, tengo que apretar el 1 para mandarlo al visor 1 o el 2 para mandarlo al visor 2. Y aquí vean cómo se marca aquí abajo en estos circulitos. Puede ser que eso sea lo que te está sucediendo, no sé. Pero en ese caso nada más revisa eso de aquí. Si no, Beta Media Output, le das el número 2 y ya te aparece. ¿Por qué el 2? Porque a mí en lo personal se me hace mucho más cómodo. Teles por este lado. ¿Cómo?
Si sí, sí es Windows, bla, bla, bla. Daniel, clases de After Effects, especialmente expresiones en CC 2019. No soy experto en expresiones en After Effects. La verdad es que a mí se me hace un poco simple en el aspecto de que nada más tienes que buscar en internet cuáles hay y aplicarlas. Aunque ya... Para los usuarios a un nivel avanzado sí se complica un poco, la verdad. No soy experto, pero podríamos revisar un poco acerca de expresiones. Podría funcionar bien. Ah, ¿qué más me comentan por acá? Das clase. Ya me perdí. Ya lo sigo de la grabación en vivo. Lo siento, Nayo. Estoy un poco lento, pero si se pierden, sí. Igual y me regreso ahorita para volverlo a hacer, nada más por cualquier cosa. Pero ahorita lo checamos. Tendría que hacer un contorno alrededor de la muchacha y hacer que él acompañe su movimiento. Sí, o sea, realmente se puede hacer lo que ustedes quieran. Nada más es cuestión de saber cómo hacerlo y esta es básicamente la manera. Cuando un video de movie, de iMovie, supongo que quisiste decir, no creo que lo haga pronto. Eventualmente tal vez podría hacerlo. Álvaro, tengo una duda, maestro. ¿Por qué creo que cuando renderizo en DaVinci y Premiere, ambos en configuración para YouTube en Ultra HD, baja la calidad más en DaVinci? Podría ser. Depende de muchas cosas. De muchas, muchas cosas. Voy a hacer una comparativa de exportar en Premiere y exportar en DaVinci Resolve. Pero a ciencia cierta, ahorita no te podría decir exactamente por qué pasa eso. Pero sí, es algo que vamos a revisar. Ok, vamos a regresar acá de este... ¿Cómo están las filmaciones? Oh, me da mucho gusto que andes por acá. Ya sé que no es la primera vez que nos acompañas. Probando.
Hola, hola, 1, 2, esto es una prueba de sonido, 1, 2. 1, 2, probando sonido, 1, 2, 3, probando, probando. Uno, dos, creo que ahí se escucha mejor. Estoy esperando a que se escuche en el directo. Uno, dos, tres, probando sonido. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres, probando, probando sonido. Ok, regresamos acá. Discúlpenme por todo esto. Es algo que se me está yendo horrible de las manos. Ya se escucha. Creo que nada más se va a escuchar del lado derecho. Y tal vez lo escuchen un poco raro porque estoy utilizando algo que se me ocurrió ahorita. Sí, solo audio. Discúlpenme, sí. Así se va a escuchar de un solo lado. Discúlpenme. Les prometo que para la próxima semana ya va a estar todo esto solucionado. Pero sí, esto es un desastre. Discúlpenme. Ya vamos a terminar de ver esta parte en Resolve y ya dejo que dejen de escuchar este audio horrible que se está escuchando. En fin, muchas gracias por quedarse de todos modos. En verdad, créanme, no saben cuánto lo aprecio. Se escucha de un lado. Sí, discúlpenme, se escucha de un lado. Discúlpenme. Ok, ¿qué es lo que sigue? Ya es muy rápido, de hecho, lo que falta. Lo único que hay que hacer a partir de este momento es tomar la gran ventaja de hacerlo aquí en Resolve es que esta herramienta de Paint, de hecho ya automáticamente, sin hacerle absolutamente nada, si ustedes se van aquí abajo a Stroke Controls, lo que va a pasar es que se van a encontrar con una parte que no encuentro. Stroke Duration, aquí está, es esta parte. Stroke Duration, aquí está marcando que dura solamente un cuadro. Entonces no es necesario agregar keyframes de manera adicional. Te voy a mandar un Road NTG2. Omar, si me mandas ese micrófono, no sabes cuánto te lo agradecería. No es necesario, pero si lo pudieras hacer, digo, te lo agradecería muchísimo. Gracias, me dio tiempo de revisar hacia atrás y ver que me faltaba lo del alfa. ¡Perfecto! Me da mucho gusto que hayas revisado eso, Nayo. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que te sirvió esta breve pausa. Entonces, a partir de aquí, lo que hay que hacer es, con esta parte seleccionada de Paint, eso es muy importante. Si aquí, por ejemplo... no, ya pinto, olvídenlo. Creí que iba a pasar algo, pero no pasó, qué bueno. Aquí lo que voy a hacer es empezar a trazar las partes que yo quiero. Por ejemplo, no voy a hacer lo de trazar todo su brazo porque me voy a tardar mucho. Entonces lo único que voy a hacer es marcar la pulsera que tiene aquí. Voy a incrementar un poco más el tamaño. Aquí, pam, no tanto porque está muy exagerado. Y aquí voy a hacer esto. Ok, voy a hacer esto, voy a hacer este trazo. Solamente voy a marcar su pulsera. Avanzo un cuadro. ¿Cómo avanzo ese cuadro? Con la flecha hacia la derecha. Flecha a la derecha, avanza un cuadro. Flecha a la izquierda, se va un cuadro hacia atrás. Entonces avanzo y marco esto. No va a ser un trazo perfecto. Por supuesto que ustedes podrían hacer un mejor trabajo. Solamente hay que ser pacientes. Ahorita estoy cruzado de brazos porque no he mapeado mi teclado para hacerlo derecha izquierda con otras teclas. Pero bueno, esta sería una de las maneras de hacerlo. Y aquí lo único que estoy haciendo es avanzar cuadro por cuadro y empezar a marcar cada uno de los trazos que tiene en su pulsera. Ahora, aquí otra cosa es que esto lo grabé, me parece... creo que lo grabé a 60 cuadros. Entonces, la gran desventaja es que voy a tener que marcar 60 cuadros para lograr siquiera un segundo de animación. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, déjenme... voy a hacer que esto sea más grande. Lo voy a poner al 100%. Para tener una mejor lectura de su brazo y no estar haciendo trazos tan feos. Ahí está, eso está mucho mejor. Entonces, entre más zoom le den a su imagen, mejor va a ser. Y como les decía en el otro tutorial, no tienen que ser perfectos los trazos, solo si hagan lo mejor posible. Mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahorita, por favor. Y... ¿cómo? Haz un ejemplo con polígonos, pero que sigue el movimiento. Ya sé a qué te refieres. Pero todavía... eso podría enseñárselos sin problemas en After Effects. Aquí en Fusion, ahorita les soy sincero, todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto. Todavía no perfecciono la técnica, hay muchas partes que me faltan. Pero esto es como un adelanto del tutorial que voy a hacer. Yo creo que ya lo voy a sacar esta semana, ahora sí. Discúlpenme por todos los retrasos. Pero, ahí va. Ok, voy a dejarlo hasta aquí.
Y voy a regresar a Fit, ¿ok? Y aquí vean cómo ya está completamente el trazo en todos los cuadros que yo marqué. De hecho, si se fijan, aquí del lado izquierdo se ve la línea, cómo está animada hasta cierto punto. Eso es porque aquí puse que el paint esté en el visor número 1, que es este. Por eso se ve esta línea acá de este lado. Pero, ahí está. Y realmente, si se fijan, eso es todo. No hay nada más que haya que hacer. Obviamente hacer trazos de calidad y darle un poco más de creatividad a lo que están haciendo. Pero eso es todo. Si ustedes quieren hacer todo esto desde el principio, es súper sencillo. Vean cómo nada más lo único que hice fue agregar 3 nodos. Background, Paint, Soft Glow. Al background lo que hice fue bajarle el alfa hasta abajo, porque si no se ve completamente negro. El Paint es donde ajustamos de qué tamaño va a ser el trazo. Y el Soft Glow va a ser básicamente el brillo que nosotros vamos a tener, ¿ok? Y el nodo de Merge, que es específicamente para poder mezclar ambas partes y que se vean ambos. Y eso es todo. Eso es prácticamente todo lo que hay que hacer con este efecto. Como ya vieron, es muy muy sencillo. Es igual de efectivo que en After Effects. Incluso, cuestionablemente, hasta podría ser más, ¿cómo se dice? Más efectivo en este lado. A mí se me hace incluso un poco más sencillo hacerlo aquí. Veo sus comentarios. Déjenme un segundo. Pa-pa-pam. Estimado, se escucha, te voy. Haz ejemplos con polígonos de Soya. Ah, y lo has intentado hacer con el Polygon Mask en Fusion. Ahorita todavía no lo intento, la verdad. Solamente lo he intentado con el modo de Paint. Y estaría interesante hacerlo. De hecho, sí lo pienso hacer. Solo no necesariamente ahorita, porque seguramente haría todo mal. De hecho, ya hasta me dio un poco de curiosidad. Solamente estoy... No. No estoy preparado para eso. Les recuerdo, yo en Fusion soy muy nuevo también. Entonces, hay muchísimas cosas que no domino. De repente, cuando se me traba Fusion, para mí es muy frustrante. Porque como no domino la herramienta, no sé cuáles son el tipo de errores que podría tener. Y la verdad, eso me desespera muchísimo. Y es un mundo. O sea, eso es también lo padre. O sea, puedes dominar la pestaña de edición de Resolve, pero no saber nada de Fusion y no saber nada de la pestaña de color. Yo, por ejemplo, domino muy bien la pestaña de color. Esa es mi especialidad en Resolve, la pestaña de color. De edición sé lo básico. Bueno, lo básico, es decir, todo lo que sé en Premiere lo sabría aplicar en Resolve, en la parte de edición. No al 100%, tal vez a un 90% de lo que tengo en Premiere. Pero en la pestaña de Fusion sí soy muy nuevo. O sea, toda mi referencia, como tal vez la de muchos de ustedes, es completamente de After Effects. Y la verdad es que sí hay cosas en las que varía mucho, aunque es una ventaja. O sea, ya cuando sabes After Effects, trasladarte a un programa como Fusion ya no es tan complicado a que si lo haces completamente desde cero. Entonces, esa podría ser una ventaja de ese lado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a la emisión en la cual todo sale mal. Bienvenido a este mar de errores que estamos teniendo el día de hoy. Lo siento tanto, muchachos. De verdad, lo lamento. Libardo, ¿tienen un tutorial de qué? Denoise con la versión gratuita de Resolve es la única pega que le veo. ¿Tienes un tutorial de Denoise con...? Bueno, ok. En la versión gratuita de Resolve no hay... O sea, sí existe la herramienta del Denoise, pero en cuanto la usas te va a poner una marca de agua. Entonces, pues no te va a servir de mucho. Realmente necesitarías usar la versión de paga para poder aprovechar las herramientas de Denoise. Yo las he utilizado y son muy buenas. A mí me encanta el Denoise de DaVinci Resolve. Sinceramente es algo muy muy bueno que se puede utilizar. Mikey, ¿cómo hacer las barras de estilo cinematográfico? Ah, ok, ya te entendí. Nada más dime, ¿las quieres hacer en Resolve directamente o en Premiere? Porque depende de eso. Ya sé cuáles barras te refieres. Omar, órale, hay dos Omares aquí. Pues Fusion en su versión separada tiene la herramienta de Denoise desbloqueada. Eso no lo sabía. Eso está muy interesante. Pero lo que no sé es si se puede descargar Fusion como tal todavía desde la página de DaVinci Resolve, digo, de Blackmagic. Eso sí lo desconozco completamente, la verdad. Lo voy a revisar rapidísimo, Fusion de Blackmagic. Pero si es así y se puede... Ah, parece que sí, ¿o no? A ver, espérenme. Introducción a Fusion 9, VR, bla, bla. Sí se puede descargar exclusivamente Fusion. ¡Órale! Eso está muy bien. No lo sabía. Ese es un gran tip. Muchísimas gracias. ¿Quién fue? Omar Granados. Muchas, muchas gracias. Eso es algo que no he revisado. Lo voy a checar porque no tenía idea que todavía se podía descargar. Yo creí que ya habían eliminado la versión que era completamente aparte con esta integración.
Pero está muy, muy interesante. Muchas gracias, de verdad. Rifado, me espera seguir aprendiendo como tú. Muchísimas gracias, Irving. En verdad, aprecio mucho tu comentario. Y eso es el objetivo de estos videos y de estas transmisiones, definitivamente. Facu, hola Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. Muchas gracias, estoy muy bien, muy bien. Ay, Dios. Ya estoy desvariando, amigos. Soy nuevo en tu canal y en Resolve. La verdad, me ayudan mucho tus videos. Una pregunta, ¿se puede mejorar la exposición de los videos? Sí, ¿no? Híjole, una vez que tú sobreexpones un video, dependiendo de la cámara que hayas utilizado, la verdad es que lo más seguro es que no. Si estás usando una cámara como una RED o una ARRI, donde tienes el metadata y los archivos RAW, donde puedes bajarla al ISO, o incluso con el nuevo B-RAW de Blackmagic, sí podrías bajar el ISO y lograr rescatar un poco de lo sobreexpuesto. Pero aún ahí, todo depende del rango dinámico que tenga la cámara. Entonces, la respuesta es, depende de qué tan sobreexpuesto esté tu material. Depende cuál sea la cámara con la que hayas grabado y el codec. Si es RAW, lo más probable es que sí. Pero si no es así, lo más seguro es que no, desgraciadamente. Sí, Resolve. Ok, ahorita lo revisamos, Mikey. Filmaciones Oro, Fusion 9. Sí, ya, ahorita lo acabo de ver. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Sí, muchas gracias, Omar. Ese es un gran dato. ¿Puedo hacer las líneas de neón en prueba gratis? Sí, de hecho ahorita yo estaba trabajando en la versión gratuita. Entonces, sí se pueden hacer las líneas de neón en la versión gratuita. No hay ninguna limitante al respecto. Y lo pueden hacer sin ningún problema. Yo uso esa versión porque mi PC no es de muchos requisitos. Y Fusion separado me corre muy bien. ¡Qué gran tip, Omar! En verdad, muchas gracias. No sabía eso, lo voy a revisar. Porque igual y si corre más rápido, pues estaría increíble utilizarlo así. Vamos a ver lo de las barras que comentaban por acá. Nada más denme un segundo. Voy a acomodar mi línea del tiempo. Voy por acá. Un segundo, por favor. Ok, ahí está. Save. Ahí está. Ok. Da Vinci si tiene wire removal. Supongo que sí. La verdad no estoy seguro. Pero yo creería que sí. Ok, déjenme... Ok, ahí estamos. Entonces la pregunta era, ¿cómo agrego las barras cinematográficas? A lo que te estás refiriendo es justamente al aspecto. Entonces, yo lo que les recomiendo es no agregar barras negras como tal en sus videos. Porque lo que va a pasar, por ejemplo, déjenme abrir rapidísimo un video en YouTube. De hecho creo que yo lo hice en un video. Creo que ya había hablado en un video al respecto, pero nada más ahorita para ver. Un segundo. Este es un canal que a mí me gusta mucho. Es un canal de tecnología que es muy muy bueno. Y nada, déjenme, solo quiero agregar, ok, ahí está. Entonces, ¿a qué voy? Este video, si ustedes se fijan, el aspecto no es 16:9, creo que es, no sé si es 2:1 o 2:35:1, no estoy seguro. Pero el aspecto definitivamente no es 16:9. Entonces, si se fijan, en el visor de YouTube no me está poniendo líneas negras ni arriba ni abajo para lograr este aspecto. Líneas negras me refiero a... uno, lines. Me refiero justamente a estas barras de aquí arriba. El objetivo no es que su video tenga barras negras. El objetivo es que de manera nativa se pueda perfectamente ver lo que está... en su video, en el aspecto en el cual ustedes lo están haciendo o postproduciendo. Entonces, para lograr esto, para lograr esto, lo único que hay que hacer es ajustar la línea del tiempo. En este caso, este video es 16:9, pero lo que voy a hacer es, si ustedes se van aquí abajo a esta herramienta que está aquí, ustedes pueden ajustar la resolución. En vez de 1000, por ejemplo, yo trabajo mucho en 2:1, es como están la mayoría de mis videos aquí en mi canal. Los en vivo no, porque eso es, la transmisión es a fuerzas prácticamente en 16:9. Pero lo que hago es trabajar en 2:1. Si yo trabajo en 2:1, eso quiere decir que mi línea del tiempo va a estar en 1920 por 960. Eso porque ya lo sé. Si no saben, lo que hay que hacer es dividir 1920 entre 2, me da 960 para un aspecto de 2:1. Es la proporción. Entonces le doy en salvar y automáticamente esto, vean cómo ya se acopló al 2:1. Bueno, no se acopló, más bien se acopló el... ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Se acopló el viewer, digamos, pero no el video. Lo único que tengo que hacer en este caso es darle un poco de escala a mi... Ah, no, no es cierto, sí se acopló. Wow. Algo está mal. Aquí creo que lo que está pasando... Déjenme
quitarlo de aquí. Creo que es porque ya estaba hecho. Denme un segundo. Inspector, zoom. Ok, ahí está. Lo único que tengo que hacer es ajustar con la escala para que no se vean esas líneas negras. Justamente lo acoplo y nada más voy a poner la posición de manera adecuada, que en este caso lo puedo dejar aquí. Y entonces ya puedo trabajar todo mi video en 2:1. Y cuando yo exporte en el deliver, nada más tengo que estar seguro que efectivamente me lo va a exportar. Aquí dice en 1920x960. Eso quiere decir que mi aspecto va a seguir siendo 2:1, aun cuando yo exporte este video. Entonces, si yo lo subo así, entonces perfectamente YouTube va a saber que esto es un video que está en 2:1 y no me va a poner esas líneas negras feas, sino que realmente me va a respetar el aspecto. Esa es la solución. Todo eso es la solución a esa pregunta de cómo hacerle para poner las líneas. En realidad, no es ponerle esas barras. Lo ideal es realmente manejar ese aspecto. Ay, ok. ¿Qué más? Si tienen más preguntas, más dudas, más algo, ahorita es el momento de hacerlo. Ya prácticamente vamos a terminar el directo, porque ya casi van ahora y la verdad me molestó mucho esa parte del audio. Nada más, ¿qué más les iba a decir? Creo que nada más, en realidad, solamente voy a tomar un poco de agua. Me da mucho gusto que hayan estado aquí. Disculpen, en verdad, las fallas técnicas, un desastre, yo lo sé. Una gran disculpa. Eso ya no va a pasar para la siguiente emisión. Entonces, si tienen dudas, recuerden, es el momento de hacerlo. Y como ustedes ven, esta emisión la ven un poco diferida en lo que le llaman el lag o la latencia. La latencia es muy alta en estos directos, porque por el internet necesito hacerlo así. Y entonces de repente tardo un poco en leer sus comentarios. Pero si tienen cualquier comentario, ahorita es un gran momento. De todos modos, nuevamente aprecio mucho que hayan estado aquí. Algo más que les quiera decir, no lo sé. Realmente, todo lo que tengo que decirles a ustedes es un gran gracias. Les puedo contar, eso estuvo muy chistoso. No sé si se acuerdan, pero también hace 2 semanas justamente no hubo directo el sábado, porque también fui a una cobertura de un festival que fue en la Ciudad de México y que se llama El Vive Latino. Es muy posible que muchos de ustedes hayan escuchado hablar del Vive Latino. Bueno, supongo, porque sí es muy famoso, pero bueno. ¿Qué hice? Hice algo raro aquí. Ah, ok. Entonces, algo que me pasó muy curioso ahí, que no les había comentado, es que una chica me reconoció. Me dijo, tú eres Daniel en fotos. Y yo así de, ¿oh? En la vida me había pasado eso. En los grandiosos 9 meses que llevo. No, 9. Ok, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No más, ya van. Este fue el décimo mes. Este fue el décimo mes de estar haciendo constantemente estos videos en YouTube. Wow. Después de 10 meses, alguien me reconoció en el exterior y fue muy chistoso, la verdad. Sinceramente, me quedé congelado porque no supe qué decirle y fue así como de gracias o no es que así que le dije. Pero estuvo muy curioso porque aparte, ayer otra persona me reconoció. Un chico llamado Eira me reconoció ahí y me dijo, oye, tú haces videos de Resolve. Y yo así de, ¿sí? ¿Cómo sabes? Y ya me comentó que ya mis videos. Y estuvo muy, muy gracioso. La verdad me gustó mucho. Si algún día me ven en la calle, ahí ven a un Daniel furtivo por ahí, con mucho gusto pueden pasar a saludar. Solamente les advierto que soy muy extraño interactuando de frente porque no sé qué decir. Si ustedes me ven y me saludan, los voy a saludar, pero no voy a saber qué decirles. Entonces solamente no lo tomen como algo personal, no lo tomen como algo malo. Simplemente en verdad me cuesta mucho trabajo socializar a veces, especialmente con alguien que no conozco. Y especialmente porque es muy muy extraño que alguien llegue y te diga, oye, tú eres tal. Porque es como de, ok, sí, tú sabes que yo hago videos, pero no sé nada de ti. Entonces está muy chistoso. En verdad, gracias a Iram y a Lu por pasar a saludar. Disculpen si fue un poco extraña la interacción. Libardo, muchas gracias por el tuto. Muy bueno, como siempre. Me da mucho gusto que les haya gustado. A pesar de todo. Facu, hey, muy bueno tu feed de Instagram. Muchas gracias, Facu. Me da mucho gusto que te guste. Si no me siguen en Instagram o en cualquier red social, me pueden encontrar como Daniel en fotos. Daniel en fotos, así junto todo. En todas mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y Facebook, así me encuentran. Y sí, Instagram me gusta mucho para compartir todas mis fotos. De hecho, tengo que subir todavía fotos del festival. No lo he hecho. Pero bueno.
Denise, ¿cómo se hacen transiciones en un video? O sea, cortar una escena y aparecer otra. Si estás hablando en Resolve, es igual que en cualquier otro, en otro programa, nada más utilizas la navaja y mueves el video. Transiciones en un video, o sea, cortar una escena y aparecer otra. Según yo te refieres a eso, solamente cortar. Nada más para saber, Denis, si no tienes ninguna experiencia en ningún otro sistema de edición y, si, y te estás refiriendo a eso, nada más dime, porque igual y mi explicación así nada más diciéndolo no te es suficiente. Pero si no es, pues sí, cortar y poner un video después del otro. Hace poco descubrí tu canal, dice Emilio, y desde entonces me has ayudado. Jaja, gracias. Creo que eres mi paisano. Me da muchísimo gusto haberte ayudado, Emilio. No sé de dónde eres, yo soy de la Ciudad de México, pero ahorita estoy residiendo en Puebla. Entonces, si eres de cualquiera de ambos, entonces sí, por acá andamos. Hola Daniel, dice Eric, sería bueno tips de iluminación. Ya sé que quieren tips de iluminación. Solamente no sé cómo hacer un tutorial. O sea, no sé cómo. Nada, nadita, nadina. No sé cómo abordar un tutorial de iluminación porque es muy complejo. Es decir, cuando yo les muestro mi pantalla de la computadora y empiezo a navegar por el programa, es muy sencillo para mí porque simplemente ya después hago zoom a ciertas partes, voy viendo todo esto. Pero en temas de algo así como live action, o sea, no de una pantalla, sino de yo estar haciendo algo con iluminación, me cuesta trabajo saber cómo hacerlo exactamente. Entonces, sí quiero hacerlo, sí es algo que voy a hacer, pero todavía no estoy seguro de cómo abordarlo. Entonces, la forma es lo que me falta. La forma. Filmaciones solo rápidamente, ¿cómo guardo una transición para utilizar en Fusion? No lo sé. Disculpa, filmaciones solo, no lo sé. No tengo idea, sinceramente. Yo creería, no sé, no sé. Ni siquiera me voy a aventurar a dar una adivinanza, porque la verdad es que no lo sé. Lo voy a investigar. Pero hoy por hoy no lo sé, discúlpame. Experiencia 0%. Ok, Denis, ya caché. Ahorita te digo exactamente cómo hacerlo entonces. Es control más B. Ah, ahí está. Control más B para cortar. Exacto. Listo. Daniel, espero la comparación de renders entre DaVinci Premiere. Sí, eso va a aparecer. Es una muy buena, interesante. Ok, respect. Más respect. Puebla. Ah, eres de Puebla, Emilio. Me da mucho gusto. Entonces, si de repente me ves por ahí, puedes saludarme, no te preocupes. Yo vivo en Cholula. ¡Órale! ¡Qué padre! Me da muchísimo gusto. Entonces, hay al menos dos personas más de aquí de Puebla. Me da mucho gusto que anden por acá. Si de repente me ven, con mucho gusto me pueden saludar. Facu, yo vengo del Vegas Pro y cuando abrí Resolve me volví loco. Sí, a todos nos pasa. A mí también me pasó. La primera vez que usé Resolve, yo lo usé específicamente para corrección de color. Y no saben el dolor de cabeza que me dio ver nodos. Nunca en la vida había trabajado nodos. Lo único que yo había visto en cuanto a nodos era, no porque yo supiera, pero tenía una amiga que ella estudió animación y ella utilizaba Nuke. Entonces, en Nuke eran puros nodos. Yo la veía trabajar y era así como de, wow, no, yo con mis layers en After Effects y se acabó. Entonces, cuando me tuve que topar así a la de a fuerzas con nodos en Resolve, en el color, la verdad fue un dolor de cabeza. A todos nos pasa, pero el punto es librar ese paso y darle duro y aprender. Yo vengo del Vegas. Ajá, gracias, Mikey. Sí, muchas gracias por el tip. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado en este directo. En verdad, ya me cansé. Bueno, no me cansé de agradecerles. Ni tampoco de quejarme. Hay dos cosas que no voy a dejar de hacer ahorita, que es quejarme de lo pésimo a nivel técnico, del audio, del día de hoy, de todos los errores. Y no voy a dejar tampoco de agradecerles por toda su paciencia, por todos sus comentarios, por todo lo que hacen. En verdad, son increíbles. Muchas, muchas gracias de verdad por todo eso. Recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita para que les recuerde cada vez que esté en vivo, porque hay veces que no les recuerda. Entonces, eso es muy importante. Omar, a lo mejor Denise quiso decir una transición de mask. No, se refería específicamente a cortar. Entonces, creo que fue eso. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. De nuevo, ¿qué hice? Cuando vengas a Perú, ven a la selva y te hago el recorrido. Luego, claro, de reconocerte como la chica. Nayo, estaría increíble ir a la selva en Perú. Estaría fascinante, me encantaría de verdad. Eventualmente seguro te tomaré la palabra. El problema es ir y hacer la inversión del viaje. Pero estaría increíble hacer eso. Me encantaría. Creo que nunca he estado lo más cerca de selva que he estado. No, nunca he visto la selva en realidad.
Eso estaría increíble, me gustaría muchísimo, estaría muy muy bien. Muchas gracias, muchachos, de verdad agradezco todo lo que hacen, toda esa interacción es increíble. Yo muero de sueño, muero de cansancio, voy a dormir, pero muy feliz de haber estado con ustedes. Gracias a pesar de que fue domingo y estuvieron aquí de este lado, gracias por saludar, gracias por todos sus buenos deseos. Tiene paisajes hermosos, me imagino que sí, Nayo, me imagino que sí, ya estaría increíble. Son lo más, son increíbles, muchachos. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué más les iba a comentar? No hubo video esta semana, no sé si lo notaron, pero de repente me dan mis periodos de extrañeza existencial y me cuesta trabajo editar algunos videos. Esperemos que esta semana sea diferente. No sé por qué tendría que hacerlo, pero tiene que pasar. Tengo que editar mis videos. Muchas gracias nuevamente. Tengan. Oye, sí, cierto, hoy es domingo. Tengan una excelente semana. Espero que realmente eres un gran editor. Muchísimas gracias, Mikey. Muchas gracias por el cumplido. Espero que tengan una excelente semana. Si tienen trabajo, pues denle duro. Si tienen que estudiar, estudien muy duro. Y cualquier cosa que hagan, háganlo al 100%. Tengan una excelente semana. Dice Denise, buenas noches. Buenas noches a todos. Claro que sí. Gracias a ustedes. Y nos estaremos viendo nuevamente en otra ocasión. En la siguiente semana volvemos al día sábado. Ahora sí, el sábado que viene, 9 de la noche CST, recuerden. Y cualquier cosa por acá andamos, tienen sugerencias del siguiente directo, pueden hacerlas aquí en los comentarios o en cualquier otro comentario en el video. O pueden ingresar a mi Twitter, a mi Instagram, en Facebook, Daniel en fotos. Y ahí pueden avisarme de qué es lo que les gustaría ver en este canal. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Es correcto, Mikey, muchas gracias por tu paciencia y he aprendido mucho de ti. Me da muchísimo gusto y la paciencia es de ustedes, en realidad. Eres un capo, muchísimas gracias, tocayo. Chawis, claro que sí, cha. ¡Uy! Chawis, muchachos. Que tengan una excelente semana. Esto está más atropellado que el audio, pero bueno, que tengan una gran semana. Que estén muy, muy bien, de verdad. Adiós. I'm no longer gonna be your thing. Just a girl on your arm, fell for your charm. Ring the alarm, cause I'm running, running, running free. 4, 5, 6 miles away from your tricks. And I'm not gonna be your quick fix. I'm done being your sometimes, watching your love crumbs. Well, I've got a few of my own. So I tore your records and I tore your words. And I guess you should've thought about